Hoy estamos viviendo un día histórico. ¿Por qué? Porque Alberto ayer firmó un decreto el cual dice que yo tengo razón. Hace rico para bailar. Ya está, Augusto, ya está. No, bueno, ahora en serio. ¿Se acuerdan de mi video? ¿Perón era chorro? Bueno, la cuestión es que Alberto básicamente dijo que tengo razón en todo. Si buscan el decreto 511/2021, publicado el 11 de agosto, hace nada, hace poco, está firmado por Alberto y por Cafiero. ¿Qué dice? Básicamente, no sé si se acuerdan el argumento que presento en este video, Perón era chorro, que les recomiendo mirarlo, donde explico que Perón, en el 49, determina que tiene muy pocas cosas, que no tiene muchos bienes, y en el 55, cuando él se va, la Libertadora dice que tiene una determinada cantidad de cosas. Si no se acuerdan, miren el video, pero básicamente 1.200 lingotes de oro y de plata, 650 lajas, 756 objetos de plata y orfebrería, 211 motos, 144 piezas de marfil, 19 autos, un avión, dos lanchas, objetos de arte, armas, dos edificios de 8 pisos, bueno, un montón de cosas que después el tipo dijo, me las regalaron. Ah, esa fue su justificación, que se las habían regalado. Y también acá lo que explicaba es que, bueno, uno puede decir que es mentira porque lo dijo la Libertadora. Lo que pasa es que en el 73 decretaron que todo eso era real, el gobierno, que era peronista, decretó que todo eso era real y que se lo tenían que devolver a Perón. Apareció gente diciendo que no, no, bueno, en realidad no sé qué, porque fue en los 70 y como si fuera que porque fue en los 70 ya no es cierto. Y les recuerdo que fue un gobierno peronista que decretó que todo esto que estaba acá era real y que el Estado se lo tenía que devolver a Perón y que si no encontraban la forma de devolvérselo se lo tenían que dar en guita. Bueno, ¿qué pasa? El decreto que firmó Alberto reconfirma que todo esto es cierto. ¿Por qué? Porque explica esto mismo que yo estoy diciendo. Pueden buscarlo en internet, 511/21, decretos, entran a boletinoficial.gob.ar, búsqueda avanzada, y lo pueden encontrar. Dice que todo esto es cierto y que lo van a declarar bienes de interés histórico, que están en este momento en el Banco Ciudad de Buenos Aires. El tema es que si uno lee el anexo hay un montón de cosas que no están. Por ejemplo, dice que tenía un solo auto, cuando en realidad tenía casi 20. Hay más de 200 motos, no hay ninguna. Tenía más de 400 armas, ahí aparecen, no sé, 10, 20 armas. No aparecen las lanchas, no aparece el avión, no aparecen las propiedades, así que no sé si será que eso pasó por manos porosas, que no necesariamente tendría que haber sido durante la democracia, porque recuerden que en el medio hubo una dictadura, igualmente en una democracia también podría llegar a pasar, que vayan y digan, che, tal ítem, borralo, eso nunca estuvo, igual eso es solo una suposición, pero la cuestión es que todas esas cosas que dijeron que sí, que Perón las tenía en el 55, hay un montón que no están. Por ejemplo, no están los 1.200 lingotes de oro y de plata que tenía Perón en el Banco Ciudad. Así que, como digo, no sé si será que pasó por manos porosas, o también puede pasar que, como decretaron en los 70, tenían que darle lo mismo o tenían que dárselo tasado al valor actual y dárselo en guita. Así que probablemente Isabelita estuvo viviendo en el exterior, bueno, sigue viviendo, está viva Isabelita, está viviendo en el exterior gracias a eso, puede suponer uno. También recordemos que Perón se fue de Argentina en el 55 y volvió en los 70 y estuvo casi 20 años en el exterior viviendo de la nada, no trabajaba ni nada, vivía en uno de los barrios más caros de España. ¿De dónde habrá sacado la plata para vivir tan bien durante tanto tiempo? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Alberto dice que esa investigación que yo hice hace un año está bien hecha. Si quieren apoyar el canal, como siempre digo, pueden ser mis mecenas, mis Patreons, y aparecer al final de mis videos como toda esta buena gente. O también pueden comprar remeras en tienda.deperoncho.com. Acá tengo puesta una medio vieja, sigue siendo bonita. Así que nada más, me despido. Adiós.